Muy buenas amigas y amigos. Esta semana vamos a preparar buñuelos de viento. Un dulce tradicional tremendamente sencillo de preparar y que está increíblemente bueno. ¿Queréis saber cómo se prepara? Pues no os perdáis el siguiente vídeo. Bueno, los ingredientes que vamos a necesitar para preparar nuestros deliciosos buñuelos de viento los tenemos ya preparados sobre la mesa de trabajo. En esta ocasión vamos a utilizar 75 gramos de harina de uso común. Emplearemos también dos huevos, 125 mililitros de agua, 60 gramos de mantequilla sin sal. Aquí tenemos 4 gramos de sal y 5 gramos de polvo de hornear. La receta original lleva la ralladura de la piel de un limón. Como hoy no tengo limón, lo que voy a hacer es sustituirlo por unas gotitas de esencia de limón. Pero ya os digo, ralléis la piel de un limón y os queda perfecto. Y esa sería la receta de la abuela, nunca mejor dicho, está sacada de la libreta de mi abuela. Bueno, pues esto es todo lo que necesitamos. Como podéis ver, poquitos ingredientes y económicos, porque antiguamente no había tanto como hoy en día. Vamos ahora con el paso a paso. Bueno, la preparación es súper sencilla. Vamos a colocar un cazo y vamos a ponerlo a fuego medio alto. Vamos a introducir el agua. Vamos a introducir también la mantequilla. Y esas gotitas de esencia de limón. Aquí con la mantequilla que se diluya. Y lo que vamos a hacer es llevar el agua a ebullición, que se disuelva la mantequilla. Y cuando empiece a hervir y lleve hirviendo unos segundos, vamos a echar de golpe la harina. A la harina lo que vamos a hacer es echarle ya la sal y los polvos de hornear. Y lo vamos a mezclar ligeramente. Vamos a poner esto ya a fuego medio alto. Hemos mezclado la harina con la sal y los polvos de hornear y lo tenemos ya preparado. Se trata realmente de escalfar nuestra harina. La vamos a dejar aquí preparada y vamos a estar pendientes de nuestro agua y nuestra mantequilla. Recordad que le hemos puesto ya las gotitas de esencia o extracto de limón. Una vez que se haya disuelto por completo y lleve unos segundos hirviendo, echaremos la harina y la empezaremos a remover hasta que veamos que se empieza a despegar de las paredes. En ese momento podremos apagar el fuego. Ya está hirviendo, lleva unos segunditos, la vamos a echar de golpe y no vamos a parar de remover. Ya se empieza a separar de los bordes. Apagamos el fuego y seguimos removiendo. De este modo la harina se cocina, se escalfa. ¿Veis? Se hace una masa que se separa perfectamente. Vamos a seguir moviéndola unos segundos. ¿Veis cómo se separa? Queda todo perfectamente limpio y hemos obtenido nuestra masa. Vamos a seguir moviéndola un poquito. Bueno, ya tenemos nuestra masa, fijaos, se despega perfectamente de las paredes. Y ahora lo único que resta es añadir los huevos. Para ello vamos a esperar unos minutos, ya que nuestra masa ahora tiene mucha temperatura. Y si echásemos los huevos, se cocinarían, sería echarlos y cuajarían. Y eso no lo queremos, eso no es lo que buscamos. Por eso vamos a esperar unos minutitos y cuando la masa esté tibia,
Empezaremos a añadir los huevos de uno en uno. Vamos a esperar y continuamos. Bueno, ya han pasado unos minutos y nuestra masa se ha templado. Ya podemos agregarle los huevos. De uno en uno. Añadimos el huevo. Y empezamos a integrarlo. No os preocupéis, al principio parece que la masa pierde su estructura. La pierde. Parece que se rompa. Pero no os preocupéis, que a base de insistir vuelve a recuperar su estructura y vuelve a ser una masa. En ese momento añadiremos el siguiente huevo. ¿Veis? Parece que se rompe por completo. Pero a base de remover, vamos a lograr otra vez tener nuestra masa. Ya empieza a ser otra vez la masa que teníamos al principio, un poquito más ligera. Vamos a seguir moviéndolo. Y ya tenemos otra vez nuestra masa. Vamos a añadir el siguiente huevo. En esta ocasión lo vamos a echar primero en este recipiente. Lo que teníamos que haber hecho con el otro, ha sido un fallo mío, para comprobar que el huevo se encuentra en perfecto estado. Y lo mismo, vamos a empezar a integrarlo, perderá su estructura, pero luego volverá a ser una masa. Bueno, ya la tenemos. Fijaos qué masa. Esto es lo que estamos buscando. Esta es la pinta que tiene que tener nuestra masa, el aspecto que tiene que presentar. ¿Veis? Se rompe y se queda formado lo que sería un pico. Bueno, pues ya la tenemos. Vamos a preparar una sartén con aceite. Y nos ponemos manos a la obra. Vamos a por ese último paso. Bueno, mira, ya lo tenemos todo preparado. Nuestra sartén con aceite. He puesto aceite de girasol, ya que de ese modo no le vamos a aportar ningún tipo de sabor a nuestros buñuelos de viento. Los vamos a freír a fuego medio-bajo. Eso serán aproximadamente unos 170-180 grados. A medida que los vayamos friendo, los vamos a sacar a este plato con papel absorbente, con lo cual le vamos a quitar el exceso de aceite. Y tras unos segundos los vamos a dejar en esta otra bandejita que también tiene papel absorbente. No pongáis muchos buñuelos porque recordad, llevan polvo de hornear, van a aumentar de tamaño. ¿Cómo los vamos a echar? Nos vamos a ayudar en esta ocasión de dos cucharas. Vamos a coger una porción de masa, más o menos lo que ocupa una cuchara, y lo vamos a echar en la sartén. Se van a ir al fondo, pero enseguida van a subir y van a empezar a hincharse. Recordad, cogemos más o menos lo que coge en una cuchara y lo echamos en la sartén. Fijaos cómo empieza a aumentar ya de tamaño. Y en principio ellos mismos se van a dar la vuelta. Si vemos que alguno no se gira, lo ayudamos nosotros. ¿Veis? Creo que ocupa una cuchara. Mirad, ese se ha dado la vuelta ya, este de aquí. Se van girando de momento ellos solitos.
que veis que alguno no, lo ayudáis un poco. Como veréis, no tiene ninguna complicación. Y si os estáis preparando para la venta, os aseguro que rinde y el margen de ganancia es impresionante. Fijaos qué dorado tan bonito. El dorado ya es el que vosotros queráis. No los saquéis excesivamente blancos, porque si no, por dentro no se van a cocinar adecuadamente. También requieren su tiempo. Es como se abren, se llevan, algunos se llevan incluso a abrir. Eso viene genial si queréis rellenar algunos. Los podéis rellenar pues de crema pastelera, de crema para batir, nata montada, como se llama aquí en España. Los podéis rellenar de la crema que más os guste. Lógicamente, si es para la venta, esos siempre serán un poquito más caros. Yo los he probado rellenos de crema pastelera y la verdad es que están como para no parar. Esta misma masa, en lugar de freírla, la metéis al horno, conseguís hacer unos profiteroles increíbles. Es la misma masa. Bueno, estos ya los tenemos, los vamos a retirar y los vamos a sacar a nuestro papel absorbente. Fijaos qué maravilla, qué tamaño y qué pinta. Mirad la primera tanda que hemos sacado. Qué color doradito, tan bonito. Vamos a dejar que suelten el aceite antes de pasarlo a nuestra bandeja. Y vamos a ir poniendo más. Recordad lo que ocupa una cuchara y a la sartén. Si veis que se doran demasiado rápido, le bajáis un poquito la fuerza al fuego. Vale, vamos a pasar los primeros a la bandeja. Fijaos qué maravilla. Bueno, estos ya también los tenemos. Los vamos a retirar a nuestro plato con papel absorbente. Con cuidadito siempre de no quemaros. Los vamos a dejar también escurrir y luego los pasaremos a la fuente. Vamos a apagar el fuego, nos vamos a llevar todo esto al fregadero y cuando tengamos todo fregadito y limpio, os enseño cómo los vamos a preparar y a presentar. Bueno, mirad. Bueno, ya tenemos nuestros buñuelos de viento. Lo que vamos a hacer ahora es preparar un poquito de azúcar con canela y los vamos a pasar por aquí. Así ya están para no parar, ya os lo digo. Mirad, los podemos ir poniendo en una fuente y arregladito. Qué cosa tan bonita y qué sencillo es. O también podemos coger una manga pastelera, como es el caso de esta, en la que tenemos crema pastelera. El que quiera saber cómo se prepara la crema pastelera puede hacer clic en este enlace de aquí y le lleva directamente a un vídeo donde muestro cómo se hace tanto la crema pastelera clásica como la crema pastelera de chocolate. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues mirad, cogemos un buñuelo, lo pinchamos y vamos apretando. Vamos a notar que se llena porque aumenta considerablemente de peso. Le podemos echar por aquí por la abertura un poquito para identificarlo directamente
como un buñuelo de viento relleno. Una vez que lo hemos rellenado, lo podemos dejar así o lo podemos untar también con un poquito de azúcar. Eso ya al gusto de cada uno, pero que vamos, que podéis crear mucha variedad tanto para vosotros como para vender. Y lo que os digo siempre, cuanta más variedad, siempre vais a vender más. Porque si el cliente no se lo lleva de un modo, se lo lleva del otro. Podemos seguir rellenándolos de crema pastelera, de una crema pastelera de chocolate, de una ganache de chocolate, en fin, lo que a vosotros se os ocurra. Yo me voy a quedar rellenándolos de crema pastelera, que es como más nos gustan en casa. Bueno, amigas, amigos, y una vez rellenos y decorados, fijaos qué presentación tan bonita se puede realizar. La verdad es que estos buñuelos de viento dan mucho, mucho juego. Bueno, amigas, amigos, y de este modo tan sencillo hemos preparado esta semana estos deliciosos buñuelos de viento. Menuda pinta, ¿verdad? Tened cuidado, porque una vez que empecéis, no vais a parar. Mirad, un apunte. Esta misma masa, en lugar de freírla, la podéis poner en una bandejita de horno y hornearla aproximadamente durante unos 40 o 45 minutos a unos 180 grados. De ese modo, con la misma masa, vais a poder obtener tanto profiteroles como eclairs. Y luego lo de siempre, si lo estáis preparando para la venta, variedad. Vais a vender un montón. Mirad, los podéis rellenar de nata o crema para batir como se conoce en otros lugares, de crema pastelera de chocolate, de una ganache de chocolate, de una crema de Oreo, en fin, lo podéis rellenar de lo que queráis. Y luego, en la parte de fuera, los podéis espolvorear con azúcar glass, los podéis rebozar con azúcar y canela, los podéis cubrir con chocolate, chocolate negro o incluso chocolate blanco. En fin, la cuestión es crear variedad. De ese modo, vuestras ventas van a aumentar considerablemente. Ya veis como de una misma masa podéis obtener tanto varios productos como mucha variedad. Os lo repito. Bueno, ya solo me resta pediros como siempre que compartáis tanto esta como las demás recetas del canal. De ese modo, cada día más personas podrán disfrutar de ellas. Y lo más importante, recordad suscribiros, haciendo clic, como siempre, sobre este botón. De ese modo, cada día seremos más. Yo os espero aquí la semana que viene con una nueva receta. No os la perdáis.